Estamos en Texas, ¿eh? Uno sí. No se puede equivocar, hay banderas tejanas por todos los lados. No sé a ti, pero a mí, cuando pienso en Estados Unidos, no sé, Texas es uno de los primeros sitios que me viene a la cabeza. Vaqueros. Sí, rodeos. Cowboys y cowgirls. Los sombreros. Los sombreros, las botas sí. Famosas. Sí, y además, Texas es un estado fronterizo. Sí. Y aquí viene mucha inmigración, y a veces con la inmigración pues viene criminalidad, como le pasa sí. A Dallas, en la ciudad en la sí. Que estamos, que tiene un alto índice de criminalidad. Pero tiene cosas bonitas también. Es una ciudad bella, sí, me encanta, sí. Bella. Lo que pasa, sí, hay unos barrios que en la noche uno no se puede meter. Mejor no meterse. Lo mismo que en casi todo el mundo, pero aquí particularmente tiene ese problema. ¿Te parece si mostramos los sueños y las pesadillas de Dallas? Claro que sí, vamos ahora. Vamos a ello. El lema de Dallas es, grandes cosas pasan aquí. Y más de uno no podrá evitar ver una ironía en ello, ya que para mucha gente de todo el mundo, Dallas es la ciudad donde asesinaron a Kennedy. Y hablando de asesinatos y crímenes, curiosamente, Dallas ha servido de escenarios para numerosos thrillers, como la famosa RoboCop. Esperemos que en nuestro viaje no necesitemos la protección del famoso ciberpolicía. Bueno, Marcos, ya estamos aquí en Dallas y hemos leído mucho de que esta es una ciudad con alta criminalidad. ¿Es así? ¿Reflejan estos números la realidad? ¿No es tanto así? ¿Ha cambiado? Yo no creo que sea así. Como aquí no tenemos el problema de las pandillas grandes, yo no creo que haya tanto... Las famosas maras. Bueno, no son solamente maras, eso es la gente que viene de El Salvador, pero hay otras pandillas locales, en Los Ángeles mayormente. Sí. Aquí en Dallas eso no ocurre tanto. Entonces, robo de autos hispanos, robos a carros dentro de carros hispanos, robos dentro de vivienda mayormente hispanos. En criminalidad, en términos de asesinatos, no somos nosotros los del número uno. Nosotros tenemos ciertos barrios que si tú vas a las 2 de la mañana te estás arriesgando. Obviamente. Y cuando mencionas barrios, ¿no? Me dices, hay barrios, como en todos los sitios, que hay barrios más peligrosos, menos peligrosos. Sí. Estos barrios suelen ser afroamericanos, latinos, da igual. ¿Cuál es, digamos, la demografía detrás de todo esto? Ok, usualmente la problemática mayor está con los afroamericanos. Los hispanos tenemos más problemas. Aunque aquí no hay un problema de pandillas como el de Los Ángeles. Ah, interesante. Sí, debe haber pandillas, pero se dedican a hacer graffiti, a robar carros. No vemos criminalidad en el sentido de asesinatos de gente muerta. A ti parece que los latinos y los afroamericanos no se quieren para nada, ¿verdad? En casi ningún lugar. No mucho se quieren. Los latinos son posiblemente las mayores víctimas de los ataques de los criminales afroamericanos. Ajá. Se aprovechan de los indocumentados porque saben que tienen cash, los asaltan constantemente. Eso pasa aquí. Claro. Marcos es un amante de su ciudad, pero su evaluación suena demasiado optimista. El índice de criminalidad en Dallas es un 44% superior a la media de Estados Unidos. Y no solo hablamos de frías cifras, es que la propia percepción de sus habitantes es en algunas ocasiones de miedo. Hay encuestas que señalan que más de un 60% de sus habitantes no se sienten seguros al caminar por la noche en esta ciudad. Por no hablar de que en torno al 36% califican la situación en este sentido como espantosa. Mira, Virginia, ¿sabes qué significa este cartel? Lo acabo de ver. Que este es un barrio muy peligroso. ¿Tú te sentirías cómoda viviendo en un barrio así? No sé si muy peligroso, pero peligroso. Y a mí sí me preocuparía, ¿sabes? Sí. Pensamos en los vecinos, claro que obviamente no les gustará. Pero ¿y la policía que tiene que patrullar estas calles? Ellos son los expertos. Lo ven todos los días, 24 horas al día, 7 días a la semana. Trabajo duro, ¿verdad? Sí, es un trabajo duro, claro. Pero no te creas que es un trabajo solo pueden hacerlo los hombres. Creo que la mitad son mujeres. Pero no siempre ha sido así. ¿Te parece si vamos a ver a una pionera en este tema? Claro, me encantaría. ¿La primera? La primera. Vamos a conocerla. Vamos ya. A verlo. Por 13 años fui la única latina sheriff
en todos los Estados Unidos. Y creo que ahorita no hay ni una. ¿Qué tal son las relaciones ahora, usted cree, entre la policía de Dallas y la comunidad? Sí. Lo digo porque es interesante porque Dallas tiene un alto índice de criminalidad. Sí, sí. ¿Cómo la valoraría usted? ¿Es una relación buena, sana, tensa? ¿Cómo no, es? No es tensa. Lo que está pasando es que, bueno, ya sabe que era el sheriff y es la policía. Sí. Son diferentes, pero trabajamos mano a mano. Uh-huh. Y yo siempre le decía, ¿cómo creen que se van a tener confianza si no se miran ellos mismos entre ustedes? Claro. Y así comenzamos y cambiamos el departamento, porque íbamos a propósito a las comunidades latinas y African American, y a propósito ir a traer gente que se ponga a ser policía. Con todo lo que me está contando, la verdad, estoy llegando a la conclusión de que la policía era racista. Era. Era racista. Era. Y el sistema judicial, ¿cómo lo ve usted? ¿También tiene esos problemas entre razas y minorías y todo el sistema judicial que finalmente, bueno, es el que decide que eso, quién es inocente y quién es culpable? Eso pasa donde no hay, ¿cómo se dice? Accountability. No hay a quien contestar. Es que es necesario que el representante, la ley, la justicia, todo vaya a los barrios del latino, del African American, de los Muslims, de todo, a ver qué está pasando. Escuchando a Lupe sobre lo que está haciendo en este momento, ya retirada y todo, ¿por qué no para que sean elegida para otra posición del gobierno? ¿No le gustaría ser, por ejemplo, representante, miembro de la Cámara? Miembro de la Cámara. Que corrí para el gobernador, ¿no? Ah, no sabía esa parte. No. Se postuló para ser gobernador de Texas. Y perdí por tanto así. ¿Ah, sí? ¿Y entonces qué? ¿Va a insistir? No, ¿pero usted es demócrata? Es claro. Demócrata. Cuando me preguntan eso, digo, mírenme, ¿a poco ustedes creen que van a, no puede ser que republicana, van a querer una mujer, una lesbiana latina? ¿A poco creen que ella va a ser la candidata? Según nos ha contado Lupe, antes la policía era racista. Ahora la ley no distingue colores ni razas. Sin embargo, desafortunadamente, las pandillas casi siempre tienen caras latinas o afroamericanos. No es de extrañar que al encontrarse con jóvenes latinos en la calle, los agentes automáticamente mantengan sus manos más cerca de su pistola de lo habitual. Es un círculo vicioso. Virginia, el tema de la criminalidad es muy complejo, ¿verdad? No solo es la policía y las personas que están involucradas, ¿verdad? Obviamente, además de las autoridades y obviamente de las personas que cometen los delitos, están los abogados. Aquí hay abogados para todo lo habido y por haber. Y los abogados defensores, hay unos que se especializan en defender a personas latinoamericanas. Sí. Porque sabes que muchos, sobre todo los jóvenes que llegan a este país, se meten a las pandillas. Caen víctimas, ¿no? Sí. De este círculo y acaban en las pandillas, efectivamente. Sí, sí. Entonces dices que los abogados se están ya especializando, claro, en defender a este tipo de personas. A este tipo de muchachos. ¿Te parece que vamos a entrevistar a un abogado que se especialice en eso? Vamos a ello. Vamos a conocerlos, ¿verdad? Vamos. Usted antes fue policía, sí, y luego fue presidente de la LULAC, ¿verdad? La así Liga es, de Latinoamericanos. ¿Hay como una cierta discriminación, predisposición de la policía contra los muchachos inmigrantes y sobre todo los Sin ilegales? Sin duda ocurren esos casos, no sí, tanto como antes. La última ola de violencia contra los latinos ha sido contra los inmigrantes porque no se pueden defender, porque no saben el idioma. Entonces, si les dicen o les hacen algo mal, no quieren quejarse porque tienen miedo que los van a deportar. También la imagen que han puesto en la pantalla, ¿no? Porque los medios de comunicación aquí, si eres un grupo, entonces vas a ser delincuente ese grupo. Y a veces el periodismo no nos ha ayudado, esa imagen que llevan los latinos aquí, en esta comunidad en particular. Entonces, los estudios, las encuestas indican que aquí en Dallas, en toda esta riqueza que hay aquí, tanta tecnología, tanto negocio internacional, también tenemos la más grande concentración de pobreza, de jóvenes y de niños. Wow. Entonces, eso es un impacto tremendo, porque entonces, si un niño no se puede imaginar él solo, que puede ser un universitario, un ingeniero, un médico, un abogado, un banquero, entonces, ¿qué? No tiene uno esa esperanza. Thank you.
cosa, Nicolás, que existe la percepción de que la mayoría de los crímenes en Estados Unidos han sido cometidos por minorías, en su mayoría pues afroamericanos y latinoamericanos. Bueno, no solo yo creo que es una percepción, los datos están ahí y lo demuestran, ¿no? Porcentualmente es así. Y como consecuencia, porcentualmente, las cárceles de Estados Unidos están llenas de minorías, ¿no? Sí. Pero, fíjate, voy a ir a conocer más de cerca cómo se puede romper este círculo de pobreza, de marginación, que lleva al crimen, que lleva después a la cárcel, que cuando salen de la cárcel vuelven al barrio, vuelven a cometer un crimen y así esa rueda sigue, ¿no?, rodando. Y voy a ver cómo están intentando evitar que ese círculo siga continuando. ¡Qué interesante! Voy a verlo. What was your sentence? It was a, I'll just say an assault case, just to generalize, but 10 years, I did 6 years, close to 6 years of it. And what helped you on your everyday? Because I know you're an artist. Yes. Did that help you? Definitely, definitely. My art is, everyone tries to find a way of expression. There's a lot of talent in prison. And sometimes I wish, of course, I know I'm part of the process, I'm part of a system. I know that I'm there for money, you know, that. You know, you know you're just another, you know, way of getting help in the system. That's, you know, incredible that you say that, right? But yeah, you're exactly a commodity. You know, you feel like another soup can, or like, well, here, I'm just part of the process, that's it. It's incredible that you mentioned the word commodity. Like, yes, sir. What's the process behind that? Like, how did you get to say, hey, we were a commodity in a U.S. prison? Slavery and involuntary servitude has been abolished except for punishment of a crime. So that means when a person commits a crime, you can put them back in the institution of slavery. And so it's like when you're talking criminal justice reform and you overlook the 13th Amendment, you allow slavery to still be a living, breathing machine. How do you help the people that come out of prison? So that's a good question. And I want to first kind of address one thing that we don't do is we don't label people. If you come in here on any given day, you'll never hear ex-convict. No, that's your past. And so the idea of Miles of Freedom is to provide holistic services. Mm-hmm. So we don't only focus on the individual that has a felony. How can we support the family? How can we be a visible force in the community? Dicen que la mayoría de los presos que han salido de la cárcel simplemente no saben cómo empezar una nueva vida. Y esto es especialmente difícil para las mujeres, sobre todo para las que tienen hijos. La organización Exodus Ministries ayuda a mujeres ex reclusas a encontrar trabajo, reencontrarse con sus hijos y recuperar una vida normal. Well, I started going to prison when I was 22 and never really stopped going to prison until I was 33. Yeah. And just couldn't get out of that life or the drugs. Drugs? Mm-hmm. And what happened with you, Rachel? I started getting incarcerated when I was 14. Until the age of 26. I grew up in a dysfunctional family and was molested at an early age and just didn't know how to find peace. A member of your family? Yes. Who? My brother. Both of you have children, don't you? Yes, ma'am. How many children? Four girls, four daughters. Four daughters. And you, Raquel? Two boys. Two boys. It was easy to find this job after coming out of... No, it was very difficult. No, this is... I didn't start this job until 1 year ago, and I have been out 3 years. No, it's not easy. It was fast not easy. Fast food is pretty much it. Because you always have a record, yes. Yeah? All your life, it will never disappear. It will never disappear. Never disappear.
me encantó. Tú sabes, dialogué muy largo con dos niñas que estuvieron en la cárcel varias veces. Ahora están completamente regeneradas, dejaron atrás ese pasado. Sí. Porque esas niñas crecen en familias disfuncionales. Uh-huh. Y desde la juventud, desde los 14 años, ya quieren tomar parte de un grupo. Entrar a un grupo generalmente invitado por un novio malo. Entonces se meten de la noche a la mañana en pandillas, imagínate. Y terminan dedicados a vender armas, al narcotráfico, al hurto, a robar cosas. Y terminan en la cárcel. Ahorita, gracias a Dios, están afuera. Las pandillas, las pandillas, sí. Esa maldita lacra que está azotando a todo el país aquí en Dallas, pero sobre todo en la costa oeste de Estados Unidos. Sí, aquí no tanto. ¿Qué te parece si nos vamos a California, más concretamente a Los Ángeles, que es una ciudad que ha tenido un problema de pandillas y de violencia muy grave? ¿Te parece que vamos? Me parece fascinante. Vamos para allá. A diferencia de Dallas, en California se ve una gran presencia de pandillas. De hecho, Los Ángeles es el lugar de nacimiento de la Mara Salvatrucha en los años 80. Probablemente, por aquel entonces, Estados Unidos no prestó especial atención al fenómeno, que ahora se ha convertido en un enorme dolor de cabeza. ¿Cómo se cura ese dolor? Hemos encontrado aquí a Alex Sánchez, quien nos relató qué significa estar en la Mara. Es que es un misconcepto pensar de que venimos acá para un sueño americano. Esa es una ilusión. Una ilusión. ¿Verdad? Lo que pasa es que venimos huyendo de nuestros países que nos han oprimido tanto, ¿verdad? Por las políticas que implementan en contra de nuestra propia gente. Usan a nuestra gente como su prima de exportación. Nuestra gente viene acá y manda remesas de regreso. Y no cambia ese sistema por décadas, ¿verdad? Entonces hay un sistema de migración forzada. ¿Cuál fue tu primer contacto con una pandilla? Cuando venimos nosotros, el grupo este, ellos fue para defensa propia, ¿me entiendes? Porque tenía muchos muchachos atacándoles, grupos afroamericanos en ciertos lugares, chicanos, mexicoamericanos, inmigrantes mexicanos también atacándolos. Entonces ellos asociarse en grupo ya crearon masa para poderse proteger. Entonces la policía, las escuelas nos nombró como pandilla en vez de enfocar y de... Para vosotros era simplemente un grupo de jóvenes. Pues sí, es que nos protegíamos, ¿verdad? Entonces, ahí era cuando tenían que ellos buscar programas para nosotros, para que nos ayudaran a nosotros enfrentar este choque cultural que estábamos teniendo. Sin embargo, no se hizo. Entonces, en los 80s, para empezar, los medios de los 80s, supimos que ya habían armas de alto calibre en nuestras comunidades. Nosotros no las buscamos. Las armas vinieron al sur centro de Los Ángeles. Después, ya nos dimos cuenta que la misma CIA fue quien trajo esas armas acá para poder ellos pelear los contras en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, nosotros lo sabíamos hasta años después que nosotros fuimos parte de una conspiración de parte del mismo gobierno de los Estados Unidos para que nos matáramos entre nosotros, las comunidades de color. Según estimaciones del FBI, la Mara Salvatrucha tiene entre 50 y 80 mil miembros, de los cuales unos 10 o 15 mil viven en Estados Unidos. Sus actividades: tráfico de drogas, de armas y personas, robos, secuestros, asesinatos por encargo o lavado de dinero. Por no hablar de las extorsiones. De hecho, muchos salvadoreños residentes en Estados Unidos pagan a la Mara para que no asesinen a sus familiares en su país de origen. Oye, Alex, estamos ahora en las calles de Los Ángeles. Te quisiera preguntar, ¿en esta ciudad aún hay pandillas? Sí, las pandillas no se han ido. Las han encarcelado masivamente a los muchachos, ¿verdad? Por las leyes que han implementado. Pero ahorita tenemos más de 1.700 pandillas, que hace unos 10, 15 años solo habían 500. ¿Qué le dirías a un chico joven que estuviera viendo esto ahora mismo, que estuviera coqueteando con el mundo de las pandillas? Yo estoy listo para morir. ¿Estás listo tú? ¿Verdad? Claro, y entonces dicen que no, porque son muy jovencitos. Y entonces los jóvenes no pensamos en ese momento. Jóvenes que están sufriendo en ese momento no saben ni por qué sufren. Alex fue deportado en el 94 a El Salvador, pero el país no estaba listo para acogerlo. A
aparecieron escuadrones de la muerte, esos que en el pasado se dedicaban a eliminar guerrilleros y que entonces pusieron a las pandillas en el punto de mira. A Alex le dieron 5 días para marcharse o morir. Regresó a Los Ángeles y hoy ayuda a jóvenes a no caer en la trampa y a luchar por su futuro. Oye, Virginia, pues estamos en el Parque MacArthur, nada más y nada menos, ¿eh? Es un parque que durante muchos años ha sido tristemente famoso por todas las maras, ¿no?, que controlaban. ¿Ah, sí? Y todas las gangas, sí, que controlaban este parque, obviamente, wow. Tráfico de drogas. En los años 80 aquí había mucha prostitución también, mucha droga. Y las maras, nada más y nada menos que la Mara Salvatrucha, esa, sí, cosa tan tenebrosa. Sí, pues aquí han pensado en derrumbar este parque porque tenía muchas connotaciones negativas. No. Por ejemplo, en Colombia han derrumbado el edificio este Mónaco. ¿Qué, ajá, te parece a ti? Me parece perfecto, que le ponen dinamita. De la familia Escobar Gaviria, que ahora se llaman en marroquín Santos, sí, parientes de la familia presidencial Santos. Claro, que le pongan una bomba atómica y que no dejen rastro ni de su edificio ni de esa familia. Es mejor las cosas negativas quitarlas de una vez, ¿no? Gente tenebrosa, sí, sí. ¿No, no te parece que sería bueno tenerlo como recordatorio de lo que fue? No. No, 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 que acaben con eso. Esas memorias y ese turismo negativo para la ciudad me parece... El narcoturismo horrible, lo llaman ahora. Horrible. El narcoturismo. Sí, horrible. Sí, sinceramente creo que acabar con las malas huellas es un camino hacia un futuro mejor y provoca un especial orgullo en la gente que ha podido acabar con su propio pasado negro. Pese al sistema, pese a que este sistema no les motive y ayude. Y así es la historia de Richard Cabral, un expandillero que fue nominado al Emmy. Your family was already involved in gang. Yeah, they had been involved in gang since the 1970s. So me growing up in the 80s, broken child and broken home. So by the time I was like 10, 11 years old, like I would start my transition into gangs. So that was just normal for you, right? Yeah, it was a reality. When was the first time? He was jailed when he was very young. Yeah, when was the first time? So the first time I got incarcerated was at the age of 13. From 13 to 25, I was incarcerated every single year of my life. Oh, and like I would come out like for a couple months, but then I would go back, do a year here, do 6 months here. And then ultimately when I was 20 years old, I fought a life sentence for a gang shooting in Los Angeles. So how many years? I was fighting 35 years to life, and I ended up getting 5 years, but I had a good time. I did good, so I did 3 years. My whole life had been just being a gang member and being in prison. Like, that's all I know how to do. Yeah. And then sweeping up and being a janitor, like cleaning up. Look, I've heard lots of stories about people that have been in gangs and then they've turned their lives around. Right. But I've never heard somebody that went from gang member To an actor. How did that happen? So I was at an organization called Homeboy Industries, which is they've been working with gang members for like over 30 years. Yeah. And so I had a job there because I didn't have another place to get a job. And at that time, Hollywood comes over there when they're seeking gang members, and Warner Brothers came over there for a TV show. That was a huge thing. Like, yeah. I mean, you see TV, you see movies, like everybody sees TV and movies. You're like, I want to be that guy. Like, and I used to look at bad guys and I was like, well, I could do that. Like, what? I mean, I was a bad guy. I know what it is to be a bad guy. La MS-13 fue señalada por el mismo presidente Trump como blanco. Según él, año tras año, incontables estadounidenses son asesinados por extranjeros ilegales que son criminales. Y hasta que no se asegure la frontera, seguirán viniendo. Sin embargo, numerosos estudios muestran que los migrantes indocumentados cometen menos crímenes que los demás. Pero si a pesar de todo van a la cárcel, con mucha frecuencia, allí se les trata de forma muy injusta. Tenía 15 años, era una niña, no entendía yo nada. Me cambiaron para la cárcel de adultos y es cuando yo vi los números de mujeres, pero arriba. Era una cárcel llena de mujeres. Mujeres que ya la estaban llevando para la prisión. Mujeres que estaban ahí por defenderse ellas mismas por una relación abusiva. Es cuando yo dije, algo está mal con este sistema aquí. Yo sé mejor que nadie
cómo es vivir cuando te llaman criminal, cuando te asocian con un criminal. Sí, yo tuve la oportunidad de ver con mis propios ojos algo de lo que es el mundo criminal. Y tuve el valor de denunciar a los que se merecían ser denunciados. Los criminales deben ir a la cárcel, obviamente, pero la gente digna merece una vida digna, sin discriminación y sin prejuicios.